Gran parte de la vegetación de este sector del Cincuentenario fueron consumidos por las llamas al presentarse un incendio forestal en la noche del miércoles. Las llamas alcanzaron alturas considerables. Al lugar llegó bomberos voluntarios quienes atendieron la emergencia. Hasta el momento se desconocen las causas de este. Otro de los incendios que se presentó fue en la vereda Palotal, en cercanías a la Gran Vía Yuma, donde también el fuego acabó con gran parte de lo que encontró a su paso. Inmediatamente desplazamos una de nuestras máquinas. Al llegar al sitio se pide el apoyo, es así como atendemos con dos camionetas, una máquina de bomberos y 20 funcionarios ese incendio forestal. El incendio fue un poco complejo, la extinción, ya que tocó hacer trabajo directo con herramienta para poderla extinguir. Más o menos se quemó un promedio de una hectárea y media de pasto vegetal. Según un informe, 79 de los 87 municipios del departamento de Santander están en alerta roja por el riesgo de incendios forestales. El anuncio lo hizo la gestión de riesgo del departamento. El comandante Alexander Díaz dio a conocer que es importante tener las precauciones necesarias para evitar estos hechos. Primero que le queremos decir a todas las comunidades que tengan presente nuestra línea de emergencia 119 y 602748. Para nosotros es mucho más fácil atender un incendio incipiente, un incendio pequeño, que encontrar ya un incendio completamente declarado, y va a ser mucho más complejo extinguirlo. Evitar tirar colillas de cigarrillo, tener en cuenta cuando se hagan los paseos de olla, apagar todo lo que podría provocar fuego. Es importante tener en cuenta cada una de estas recomendaciones para evitar estos incendios forestales.